Así, con el tradicional corte de listón, se inauguró el centro My Community Connect en Maryvale, al oeste de Phoenix, marcando una nueva era de colaboración entre compañías del sector privado y organizaciones no lucrativas. Yo creo que la colaboración entre Chicanos por la Casa y United Healthcare va a ser algo muy bueno para la persona y también para la comunidad. No nada más vamos a dar medicina a una persona, al mismo tiempo vamos a asegurar que ellos tienen todas las otras cosas que necesitan en su vida para tener buena salud. Este nuevo modelo de unidad y colaboración es motivo de celebración. Para mí es un día histórico que está pasando aquí en Maryvale, en la ciudad de Phoenix. Es trayendo todos estos diferentes servicios abajo un techo. Y quiero dar las gracias a United Healthcare y a Chicanos por la Causa, porque ellos hicieron posible todo esto. Es el liderazgo de Chicanos por la Causa, donde pueden trabajar con las diferentes agencias que tenemos en la ciudad de Phoenix. Pues la verdad es que tienen muchos beneficios para la comunidad. Yo vine a informarme acerca de las clases de inglés para poder agarrar mi ciudadanía, te ayudan a buscar trabajo, vivienda. La verdad es que están muy bien los servicios que ofrecen en cuanto a dentistas, servicios para ortodoncistas, médicos en general. Familias como la de Mónica serán las más beneficiadas, ya que My Community Connect integra, organiza y distribuye servicios de apoyo, ofrece acceso a vivienda segura, transporte, educación y capacitación laboral, además de servicios de salud. St. Mary's Food Bank, Dress for Success, St. Joseph the Worker están entre las agencias que ofrecen sus servicios en este lugar. Cabe mencionar también que gracias a $20 millones otorgados a Chicanos por la Causa por parte de United Healthcare, decenas de familias tendrán acceso a vivienda asequible. Estoy muy contenta que Chicanos por la Causa ha abierto las puertas para proveer este servicio a la comunidad. Muchas veces cuando las personas en la comunidad llegan pidiendo un servicio, podemos identificar que hay otras necesidades de esta familia y nos da mucho gusto y mucho placer en poderles proveer estos servicios. I think we expect very good results. We expect to continue to expand. And the thing that will make a big difference is we'll be able to measure real outcomes so that we can prove. De acuerdo a Austin Pittman, presidente de United Healthcare, comunidad y estado, esperan buenos resultados y desean seguir expandiendo este modelo y hacer la diferencia para demostrar que esta clase de colaboración entre el sector privado y público trabaja, generando mejores resultados de salud y económicos para las personas que sirven y la comunidad en general. Los resultados de este programa piloto serán analizados por la Universidad Estatal de Arizona y Georgia Tech, concepto que promete replicarse rápidamente a través de la nación y está dando mucho de qué hablar. So I'm just very, very grateful that CPLC and United Healthcare came together on this project. Greg Stanton, alcalde de Phoenix, dice que se siente muy agradecido con el convenio de Chicanos por la Causa y United Healthcare en este proyecto y el que hayan elegido esta área de Phoenix para realizarlo, con gran densidad de población latina, ya que el tener una población joven, bilingüe, educada y con espíritu emprendedor es la receta para triunfar en el intercambio comercial global de hoy en día, asegura Stanton. Es una oportunidad muy especial porque estamos trabajando con una compañía como United Health. Ese piloto, si tenemos éxito, vamos a hacer eso durante todo el país y es historia, porque Chicanos por la Causa va a ser el líder para hacer eso por nuestras comunidades. My Community Connect, empoderando comunidades.